Llega el mes de agosto y con él la alegría de Enlace Televisión de cumplir su primer cuarto de siglo. Son 25 años de historia de la televisión de Barranca Bermeja que nació en esta casa del barrio Galán, a la que llegamos para recorrerla de nuevo junto a uno de los protagonistas que hizo posible este hecho histórico para las comunicaciones. Vea, esto fue hace tantos años que parece que hubiera sido ayer, pero cuando a mí me llaman y me dicen, venga, es que necesitamos que usted, porque yo estaba trabajando como camarógrafo con CMI, y haciendo ya cositas acá como camarógrafo, me dicen, no, que necesitamos que usted se venga para acá, que usted está metido en el cuento de la televisión y necesitamos gente para esto. Y comenzamos a venir a reuniones, venían los socios, se encontraron en esa casa, que esa casa era del señor Ildefonso López, pensionado de Ecopetrol, y él era uno de los socios. Se empezaron a reunir acá, no, que queremos montar un canal de televisión. Nació la idea de, bueno, para montar un canal de televisión necesitamos una antena, y una antena necesita una torre. Entonces, bueno, ¿quién hace la torre? Entonces, Francisco Serrano, que salió pensionado con Petrol, tenía un amigo, Álvaro Muñoz, y le ofrecieron, entonces, o sea, hubo mucha colaboración aquí en Barranca Bermeja por muchas personas, y ellos empiezan a hacer la torre. No, pues hace aproximadamente 25 años que, con ayuda aquí de casi dos compañeros de Pacho, montamos la torre esa de Enlace Televisión, Enlace 10, cuando era tiempo. Y fue prácticamente a puro hombro que se montó eso, porque en ese tiempo no hay la comodidad que hay ahora, sí, pero muy, muy bien. Con él y con la mujer que hoy habita la vivienda, iniciamos el recorrido y lo hicimos por el patio donde estuvo por años la antena de esta empresa, la que Barranca Bermeja conoció como Enlace 10 y que, a pesar de su transformación comercial, así se le sigue llamando. Empiezan a hacer la torre, comienza el montaje de esa antena, y todos vimos el montaje de esa torre, empezó a crecer, y todo el temor era grande, porque ninguno teníamos que ver en el tema de montajes de antenas. No era como antes era muy fácil montar una antena, hoy tiene miles de problemas montar una antena, y más en esta zona. Aquí está la parte donde colocaron la antena, que hay una placa y no se ha podido colocar piso porque el señor dijo crítica que estaba muy enterrado, hicieron un hueco de placa. Luego de hallar esta piedra que sirvió de zapata para sostener la antena, pasamos a la habitación principal de la casa, donde operó el máster que por primera vez envió una señal de televisión local a los ciudadanos de Barranca Bermeja. Cuando fuimos a colocar la piscina, lo primero que encontramos fue una piedra con un tubo. Hay una piedra grande con un tubo, que ustedes vieron ahorita. Eso fue lo que lo encontramos bien enterrada. Nada, hoy no hay nada de Enlace Televisión. Hay un negocio, un spot muy bonito, chévere, pero cuando uno entra y ve el cambio, yo no desconocía, porque donde estaba la torre, eso era una placa. Hoy no existe absolutamente nada, porque eso se hizo un hueco muy profundo, se montaron los pilotes, las varillas, y ahí se agarró la antena para montar la torre. Largo ha sido el tiempo transcurrido desde el momento en que Enlace 10 dejó de funcionar en este lugar, pero lo cierto es que en cada rincón de la casa se respira la historia del canal, que cada vez está más cerca de su audiencia. Fui el primer trabajador de Enlace Televisión en aquel entonces. Empecé como VTR, el que manda la señal al aire, y también como camarógrafo. De ahí arrancaron las transmisiones de Enlace Televisión, y así fue como empezó creciendo Enlace Televisión en esa ciudad. No, Pacho, felicitarlo porque en sus 25 años que va a cumplir Enlace 10, y ojalá que sean unos 100 años más o más. Inicia con el mes de agosto el recorrido de 25 años en la historia de la televisión de los barranqueños, y para ese reto, nuevas generaciones se preparan para seguir con este legado que ya es patrimonio cultural del nuevo distrito portuario biodiverso, industrial y turístico de Barranca Bermeja. Bienvenidos a la celebración de los 25 años de Enlace Televisión, que está más cerca de ti.